Stephen Crumb, nacido en el año 1965 en Haverhill, Kent, una localidad situada al suroeste de las Islas Británicas. Antes de pasar a formar parte, entre otras compañías, de Shiny, Prof, e incluso formar parte del equipo de desarrollo del Earthworm Jim, Stephen Crumb fue uno de los programadores de éxito durante los 80 para los ordenadores de 8 bits y, como trataremos hoy aquí, para el Spectrum más concretamente. Formó parte de compañías como Puppysoft, Bubblebuzz y más tarde, junto a Dominic Robinson, de Houston Consultants. La afición de Stephen Crumb por los videojuegos viene de su época de estudiante, donde a diario, junto a su amigo Chris, cogían un tren para ir a clases y recuerda cómo en la estación había una máquina recreativa, el Space Invaders, al que ambos solían jugar de vez en cuando, máquina que más adelante fue sustituida por el Missile Command, haciendo que su afición e interés por los juegos aumentara, viendo cada vez más imágenes y más cosas de juegos en revistas y demás, e incluso en casa su amigo Gordon, que tenía en aquellos tiempos el Atari 800 y más tarde el Atari 2600. Su padre, que era ingeniero informático, le asesoró y animó a programar, dándole algunas tareas para que fuera aprendiendo, hasta que le regalaron su primer ordenador, un ZX81, con el que empezó a hacer cosas en BASIC. Más adelante, consiguió el ansiado ZX Spectrum y empezar a compilar sus propios juegos. Fue así cuando su primer juego fue publicado por Puppysoft. Este juego fue el Laser Snaker. El Laser Snaker no era más que una copia o clon del Snake, o juego de la serpiente de toda la vida. ¿Recordáis aquellos Nokia? Lo que hacía el aburrimiento, ¿verdad? En esta versión de Stephen Crumb manejábamos una especie de nave que al pasar por encima de unas cápsulas o círculos de colores hacían que nuestra longitud fuese aumentando, no pudiendo colisionar ni con los bordes de la pantalla, ni con nosotros mismos, ni mucho menos con esos cuadrados blancos que aleatoriamente salían repartidos por la pantalla. Como en todo tipo de juegos de este tipo, al principio la dificultad pues brilla por su ausencia, pero a medida que vamos avanzando, aumentan el número de cápsulas a aumentar, aumenta considerablemente el tamaño de nuestra serpiente nave y aparecen más obstáculos en pantalla. En definitiva, un programa que pese a muy primitivo, para su año de lanzamiento, en 1983, ya empezaba a dejar claras las habilidades de Stephen Crumb para la programación. Aquí estáis viendo gráficos muy sencillitos, pero sin duda, para que llegue alguien y te publique un juego, tienes que tener este tipo de pericia. Su segundo juego para esta misma compañía, Puppysoft, fue un original y extraño Factory Breakout. Este juego, como digo, bastante original y extraño, por cierto, controlamos a un robot que se encargaba de supervisar una factoría o fábrica de robots, o al menos eso decían las instrucciones. Como veis, empezamos nuestra aventura con esa especie de ojo que tenía que evitar a láser limpio ser alcanzado por rayos que venían de todas las direcciones mientras se llenaba este depósito de combustible, que una vez lleno, hacía que con esta plataforma pasásemos a la siguiente fase, de las tres que componen el juego. Esta segunda fase, como estáis viendo, no es muy difícil. Tenemos que llegar a la izquierda de la pantalla con nuestro robot, evitando ser alcanzados por esos rayos que de vez en cuando nos impiden el paso. Como veis, este segundo juego de Stephen Crumb ya denota una mejora de programación y tratamiento del sonido y colores. Esta siguiente fase, bastante original también, nos enfrenta a una especie de laberinto, más por estilo Jumping Jack, poblada de seres que se parecen sospechosamente, ¿verdad?, a fantasmillas del Pac-Man, donde tenemos que ir atravesando esas pequeñas compuertas de colores hasta hacerlas desaparecer en su totalidad. Van cambiando de color hasta que desaparecen. Como ayuda, e insisto, al más puro estilo Comecocos, tenemos adosadas a las paredes a un power-up que al contactar con ellos hace que podamos terminar por un tiempo determinado con nuestros enemigos. O al menos hace que su contacto no nos haga perder una de nuestras vidas. Eso sí, al hacerlo, estos enemigos rápidamente aparecen arriba de nuestra pantalla, aunque pueden de nuevo volver a ser destruidos. Este power-up, al menos ya os digo que nos permitirá unos segundos de tranquilidad. Una vez lo hayamos logrado todo, ya habéis visto, vida extra, volvemos a los rayos que caen de la pared y eso sí, continuamos nuestra aventura, pero con una dificultad que aumenta poco a poco. Aparecen nuevos enemigos con patrones distintos
Y en fin, este juego os garantizo que os va a dar horas y horas de diversión. La verdad es que es muy original y ya denota una mejora gráfica y una mejora de programación en el sonido y en los gráficos del bueno de Stephen Crown. Luego, más adelante, Stephen Crown cambió de compañía y se fue a Bubble Bass. Menudo musicón, ¿eh? Este es el primer juego para esta compañía, el Wizard Lage. Musicón, musicón, pero vaya, ¿a qué nos recuerda este juego? Pues claro, faltaría más. Pero si esto es Attic Attack Ultimate. De hecho, si cogemos el Attic Attack 2 o 3 años más tarde, le añadimos o modificamos los gráficos a mejor, aunque bueno, eso de a mejor esas puertas a mí me recuerda. Aumentamos el mapeado, como estáis viendo, le dotamos de más tareas. Ciertas llaves para abrir ciertas puertas, un componente rolero, mejor diseño de los enemigos y un largo etcétera, es lo que tenemos aquí, el Wizard Lake. Fue muy duramente criticado en la época, pero aún así, y pese a todo, hay que reconocer que más que una burda copia del Attic Attack, es un juego innovador en lo que al menos nuestro objetivo y llegar a él se refiere. Lo cual no quiere decir, como se está viendo en las imágenes, que ya le van al bueno de Stephen, que como insisto, algunos bordes de la pantalla, sobre todo las puertas, son calcados del Attic Attack. No se devaneó mucho la sesera precisamente en innovar, aunque como digo, sí en el resto de los aspectos. Gran calidad de los sprites, no solo de nuestro personaje, sino también de los enemigos. Un mapeado más extenso, con nuevos detalles como ríos, montañas y demás cosas que configuran este Wizard Lake, para mí en un producto a tener en cuenta, pese a todo, en su lista de juegos. Como estáis viendo, muchos detalles, muchos tipos de enemigos nuevos y mucha calidad en los sprites. Pero sobre todo, como habéis visto, ya sonoramente y gráficamente, Stephen Crown va apuntando maneras. Pasemos ya a su segundo juego para la compañía Bubble Bass. Starquake, una de sus obras más laureadas y recordadas en el tiempo por los amantes del Spectrum, sin duda. Este Starquake. Gráficos muy coloridos, mapeado que a veces nos puede recordar de sobremanera a juegos como Nodes of Jessot, Ark of Jessot o el mismísimo Sabre Bull. Controlamos a un simpático robot llamado Bob, o las siglas de Biological Operation Being. Pero ojo al dato, por un planeta de más de 500 pantallas. Sí, sí, ahí lo tenéis, más de 500 pantallas. Algo hasta la fecha difícil, por no decir imposible en un Spectrum. Más de 500 pantallas, lo diré bien. Todas las pantallas con un detalle y colorido excelente, donde teníamos, entre otras innovaciones para completar nuestra misión, ayuda como teletransportadores, que con la clave adecuada nos permitían teleportarnos de un punto a otro en segundos. Con tintes de videoaventura y arcade, es el típico juego donde podemos llevar con nosotros objetos que había que usar en distintos puntos de nuestro mapeado recorrido de la aventura para completar nuestra misión. Y como se suele decir, o solía decir la propia carátula, o las propias instrucciones, salvar al universo. Gran cantidad de enemigos y como suele decir en estos casos, cuando la barrera idiomática, cuando tienes 10-15 años, para saber qué había que hacer, la verdad es que disfrutabas como un enano recorriendo esas más de 500 pantallas. En fin, más tarde, Stephen Crown ingresó en las filas de Hewson, Uridium, Thinaps, menudos dos shooting ups, ¿verdad? Netherworld, uno de los juegos con una banda sonora más recordada, y Firelord. Este es de mi top 10 favorito, Firelord. Ahí tenéis a Stephen Crown con esa espada, porque Stephen Crown forma parte del equipo de World of Warcraft en Blizzard y muy involucrado en Burning Crusade, pero eso será en la próxima entrega, amigos. Os dejo lo mejor para la siguiente. Stephen Crown parte 2, no os la podéis perder porque va a venir con esos solo 4 títulos muy, muy interesante. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esa primera parte y ¡saludos!